Saludos mis amigos, son bienvenidos a su canal Candelier, bendiciones para todos. El día de hoy, el mundo de la música se encuentra sumido en la tristeza y el luto tras la inesperada partida del querido cantante José Luis Rodríguez, conocido por todos como El Puma. En un multitudinario funeral, sus fanáticos y familiares se reunieron para rendirle un emotivo adiós a esta emblemática figura de la música latina. Con rostros llenos de tristeza y lágrimas en los ojos, los fanáticos se congregaron en el lugar para expresar su cariño y admiración hacia el Puma. Sus canciones, que han dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas alrededor del mundo, resonaban en el ambiente, recordando su legado y su talento indiscutible. La noticia del fallecimiento del Puma tomó por sorpresa a todos, ya que la enfermedad que lo aquejaba no había sido revelada públicamente. La familia del cantante confirmó su deceso, pero prefirió mantener en privado los detalles de su padecimiento. Esta gran leyenda de la música, que ha dejado un legado imborrable en la industria, será recordada por siempre como un referente y un ícono de la música en español. José Luis Rodríguez trascendió fronteras con su voz inconfundible y su carisma arrollador. Durante décadas, cautivó al público con sus interpretaciones magistrales y sus letras llenas de sentimiento. Sus canciones han sido himnos de amor y desamor y han dejado una huella profunda en generaciones de seguidores que han encontrado consuelo y compañía en su música. Además de su indiscutible talento musical, el Puma se destacó por su espíritu generoso y su incansable labor humanitaria. A lo largo de su carrera, se involucró en numerosas causas benéficas y se convirtió en un símbolo de solidaridad y esperanza. Su partida deja un vacío en el mundo de la música y en el corazón de todos aquellos que lo admiraban y lo querían. En su multitudinario funeral, las muestras de cariño y apoyo fueron abrumadoras. Fanáticos de todas partes del mundo enviaron sus condolencias y compartieron historias de cómo la música del Puma había impactado sus vidas. Sus seres queridos, visiblemente afectados por la pérdida, agradecieron el amor y el apoyo recibido en este difícil momento. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con las noticias del día de hoy. Déjame tu opinión al respecto sobre esto que acaba de pasar hoy, por acá debajo en la caja de los comentarios. Y también te recuerdo que consideres suscribirte a nuestro canal Candelier, así nos ayudas de gran manera a seguir informando para ti. Que tengas un feliz resto del día.